Las megaobras públicas, como los planes maestros de acueductos y alcantarillados, implican la participación de la comunidad, implican las interventorías, las formas de pago, las pólizas de cumplimiento y las responsabilidades que se deben tener. Por lo tanto, en el programa de hoy nos acompaña el ingeniero civil Fernando Tangarife Betancourt, con el cual aprenderemos sobre estos procedimientos. Acompáñenos. Bienvenido al canal comunitario Amagá Televisión y a este su programa En Derecho. El enfoque que le vamos a dar al programa del día de hoy, a los que invitamos a nuestros televidentes, no solamente del canal, sino a los televidentes de la red de canales del suroeste, Red Sur, es para que miremos nuestros derechos, los derechos ciudadanos, los derechos del pueblo, a través de una visión diferente, a través de con una mirada distinta al derecho en sí, con un tema muy específico y que afecta a varios municipios del país, no solamente en Amagá, a varios municipios del país, y es la ejecución de planes maestros de acueducto y alcantarillado que viene realizando a través del gobierno departamental y el gobierno nacional en los municipios, una reposición de las redes de saneamiento básico a través de Corantioquia y las entidades que manejan el medio ambiente en los municipios y de unos sistemas obsoletos que llevan más de 30 años funcionando, o diríamos entre comillas funcionando. Para eso tenemos el invitado de hoy, es el ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y actualmente presidente del Consejo Municipal de Amagá, el ingeniero Fernando Tangarife Betancourt. Bienvenido, Fernando, gracias por aceptar la invitación al canal comunitario y a compartir con nuestros televidentes y con la comunidad todas esas inquietudes que se desprenden a través de unas megas obras tan grandes como las que están desarrollando en la parte civil en nuestro país, especialmente en nuestro municipio. Muchas gracias a usted, señor Leo Fabio. Buen día para las personas que nos observan. Importante tema, por muchos factores. Factores económicos, factores sociales, factores constructivos, que finalmente llegan a conjugarse en un tema delicado, que es el bienestar de una comunidad. Pero obviamente un bienestar de una comunidad que tiene que pasar por unos procesos en los cuales se pueden ver afectados, y es por esto que es importante este tipo de programas, para que la comunidad pueda tener mayor información respecto a ellos, tener cierta tranquilidad para que cuando estén en su ejecución, en su municipio, en su sector, en su cuadra, por lo menos tengan cierta claridad en algunos temas para que su proceso constructivo y esas afectaciones que la comunidad considera son de alta magnitud, cuando entiendan realmente cómo son las cosas, de pronto tengan más calma y puedan con mayor tranquilidad, llamémoslo de esta manera, aguantar un poco todas las afectaciones que en el proceso constructivo se pueden generar, pero que a futuro va a redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades. Todos estos planes maestros de acueductos y de optimización de alcantarillados, ingeniero, se dan a raíz de una directiva, no solamente por lo obsoleto, como lo decíamos al inicio del programa, por lo obsoleto de los sistemas actuales, por lo arcaico y por lo rudimentarios que se tenían, porque usted sabe que nuestros antepasados construyeron simplemente con la visión de descargar unas aguas a cualquier lugar que se las pudiera arrastrar, sino que ahora la ley establece clara y precisamente unas directrices que dice: no me pueden seguir contaminando las quebradas, no me pueden seguir contaminando las fuentes futuras, captaciones de otras comunidades hacia futuro, hacia adelante. Y se establece que entonces se tiene que evitar al máximo la contaminación con aguas negras o servidas antes de descargárselas a la quebrada o a los ríos que están siendo los que receptores de esas aguas, ¿cierto? Primero. Entonces ahí empieza lo que nosotros llamamos, o el gobierno llamó, la primera etapa de esos planes maestros, que fue construir unas grandes obras que permitan tratar un poco o aliviar un poco la turbiedad, la suciedad, la contaminación de las aguas que ya vienen negras y descargarlas con la menos
contaminación posible hacia el lecho de las quebradas. Hablamos de la planta de tratamiento de aguas residuales, o PETAR que llamamos, que en el municipio de Amanga, por ejemplo, ya se construyó y que se debe construir antes de empezar los planes maestros ya de reposiciones y de redes, ¿cierto? Ya aquí tenemos la primera etapa, que fue la construcción de la PETAR, que ya lleva como 2 o 3 años, y ahí es donde deben llegar todas las aguas. Entonces la gente de pronto no entiende cuando se dice, el plan maestro empezó, pero yo no veo nada. Claro, es porque empezó por allá abajo, cerquita la quebrada, con la primera etapa. ¿Qué es una PETAR? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el objetivo principal de la PETAR, ingeniero? Correcto. Todo se enmarca, señor León Fabio, y para la comunidad, todo se enmarca desde un reglamento de agua potable y saneamiento básico. Cuando manifestaba usted, es que son alcantarillados obsoletos de hace muchísimos años. Claro, este RAS 2000, reglamento de agua potable y saneamiento básico, es 2000 porque precisamente fue en noviembre del año 2000. Si nosotros analizamos un plan maestro de alcantarillado, se puede diseñar para 20, 25, 30 años de vida útil, y solamente tenemos 17 años a la fecha con este nuevo reglamento. Entonces, desde ahí es donde partimos y encontramos que realmente el gobierno nacional encuentra una obligación y una necesidad de reglamentar todos estos temas constructivos. Y en uno de los apartes encontramos precisamente esto, la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué encontramos en las plantas de tratamiento de aguas residuales? La esencia básica de un plan de alcantarillados. ¿Por qué? Porque no es condicionar a las personas para que no utilicen el agua o para que no contaminen, ojalá fuera dentro de los rangos normales. Pero básicamente es que el agua que utilizamos podamos, de la misma manera como en un sistema de acueducto, la tomamos de una fuente hídrica, podamos devolverla a la misma o a una fuente alterna en las mejores condiciones. Normalmente en las plantas de tratamiento encontramos varios procesos. El primer proceso es separar sólidos de líquidos. Cuando hacemos esto, la planta nos permite esta separación, entramos a un proceso como la floculación. ¿Qué encontramos en esto? La floculación es, por medio de unos elementos, generar decantación de las partículas mínimas, que de pronto diremos, vemos el agua turbia, oscura, pero más que oscura es por las partículas que están suspendidas, que un proceso mecánico de separación no permite la total limpieza del agua. Entonces generamos esta decantación que nos genera unos lodos. Normalmente son lodos, cuando los evacúan de las plantas, son muy óptimos para el tema de abonos en cultivos. Y luego pasamos al tratamiento de esta agua para regresarla nuevamente a la fuente con un porcentaje que en ocasiones puede estar superior al 90 o al 95% de limpieza, que nos permite devolvérsela a la fuente hídrica y, en palabras ambientales, decirle gracias a nuestro medio ambiente por el servicio que nos prestó, y tal cual la tomamos, tal cual se la devolvemos. Eso quiere decir, Fernando, que lo que estamos haciendo con la reposición de redes y todo el trabajo que se hace con las incomodidades propias de un contrato de esta magnitud en cualquiera de los municipios, especialmente pues en el de Amanga que estamos mirando, todo ese trabajo que se está haciendo tiene un fin, y ese fin es la PETAR. Es decir, vamos a conducir todas estas venitas, todos estos tubitos, todas estas salidas que hoy están entrando todas a las quebradas de nuestro municipio, a la Amanga, a la Ceibala, a la San Pedro, al Zacatín, a todas las quebradas están llegando directamente todas nuestras aguas negras. Hoy las vamos a conducir todas por esas venitas hacia ese riñón, que es el que purificaría, o correcto, ese hígado que purificaría todas las aguas antes de eliminarlas, ¿cierto? A la PETAR. Primera parte, la PETAR, una de las ventajas que tenemos en Amanga, ya construimos la PETAR, ya está funcionando la PETAR. Ahora lo que nos queda es empezar a conducir todo hacia la PETAR. Esos contratos, Fernando, volviendo a la parte fundamental del programa, que es en derecho, para que la gente empiece a conocer los derechos y de esta manera aprender a reclamarlos, correcto, lógicamente con el mayor respeto que todos los colombianos nos merecemos, pero si no conocemos nuestros derechos no podemos nosotros exigirlos, ¿cierto?
porque como decía alguien, uno después de un partido se vuelve técnico, y aquí en Amagá también lo han dicho, y es verdad, y uno se puede incluir ahí, pues uno cuando ve los obreros trabajando, todo el mundo se vuelve ingeniero. Y es a veces que uno no entiende la situación que se está dando, por falta de esa comunicación entre el contratista, el interventor y el ciudadano, que es el, a la final el cliente final, el beneficiario último de ese proceso. Habían dos formas, ingeniero, habían dos formas de contratar. La una a través del Plan Departamental de Aguas, que fue un fondo grande que se diseñó a través del Departamento de Antioquia por ahí en el año 2008, donde se pretendía que todos los municipios fueran socios de ese gran fondo, una especie de Corantioquia, una especie de idea, ¿cierto? Pero con un fin básico que era saneamiento básico y agua potable, como usted decía ahorita, a través de los municipios volviéndose en socios y aportando de su presupuesto propio a ese fondo de Plan Departamental de Aguas, o PDA. El proyecto de Plan Maestro de Alcantarillado en nuestro municipio, el de Amagá, por ser tan grande, tan complicado, estuvo mucho tiempo allá en el PDA, esperando su viabilización, que se le diera vía jurídica, vía libre y sobre todo platica. No fue posible, entonces algo otras personas sugirieron sacarlo de ahí y llevarlo directamente al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. Y allá se lograron conseguir en el año 2015 sus recursos para ese proyecto, que eran en ese momento 7.600 millones de pesos aproximadamente. Y ahí fue donde logró que se pudiera hacer ese contrato. Ese contrato se hace a través del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando, y con un FINDETER, que es otra de las entidades del gobierno que maneja la parte presupuestal, el billete, ¿no? La plata. Se inicia en marzo del año 2017, en este año, se inicia en el municipio de Amagá ese gran mega obra, que es la segunda parte, recordemos, segunda parte, porque ya vimos la primera. Segunda parte, Plan Maestro Alcantarillado en Amagá. Faltaría otra tercera también, pero después hablamos de ella. Hoy se está ejecutando ese proyecto. Desde el punto de vista legal, y usted como ingeniero, que le ha tocado tener algunos contratos, y de pronto ha hecho también interventoría en otros contratos, lo global de un contrato de esos es reposición de redes en el casco urbano del municipio de Amagá. Perfecto. De eso que se desprende, después de la reposición se van a desprender muchas cosas, por ejemplo, nacimientos de agua que se van a encontrar, obstáculos que se van a encontrar, redes perdidas que no estaban dentro del presupuesto, algunas pendientes que no le van a dar a la red que ellos están construyendo, normas que les exigen a ellos unos cumplimientos de unas especificaciones diferentes a las que están contratadas de pronto. ¿Cómo aborda desde la parte contractual, desde la parte de ingeniería, el contratista esa cantidad de eventos que pueden ser susceptibles de unas prolongaciones en tiempo y en plata de esos contratos? Leo Fabio, hasta hace algún tiempo todo el tema contractual se manejaba para el contratista con tres aspectos básicos, que era administración, imprevistos y utilidad. Hoy en día, y me parece muy acertado por parte del Gobierno Nacional, toman la decisión de abolir el ítem de imprevistos. ¿Por qué? Porque normalmente hablábamos de administración, imprevistos y utilidad, que equivaldría a un 25 o 30, a un porcentaje del costo total del proyecto, dependiendo del contrato. Pero se está observando que cuando se incluían los imprevistos en el contrato, ya el contratista contaba con esa parte de imprevistos. Si dentro del proceso constructivo no encontrábamos mayores aspectos que fueran relevantes y que afectaran directamente en esta parte de los imprevistos, finalmente este recurso le quedaba, como palabras paisas, le quedaba pulpita ganancia al contratista, como ganancia. Entonces, ¿qué se optó? No es justo porque tenemos que cuidar los recursos de la ciudadanía. Entonces, queda únicamente dentro del contrato, queda administración y utilidad. ¿Cómo se manejan todos estos temas? Fuentes hídricas subterráneas que no estaban contempladas, algunas obras adicionales. Hoy en día lo que se maneja es, empezamos el proceso constructivo,
encontramos alguna falencia que no estaba contemplada dentro del contrato, inmediatamente se hace una concertación entre contratista e interventoría y obviamente el contratante, que autorice para que puntualmente hayan unos recursos adicionales para el tema de los imprevistos. Podría darte un caso particular que observamos en el municipio. Zonas donde sabemos que Amagá corre muchas fuentes subterráneas que pueden afectar en cierto modo el proceso de la excavación, los entibados para poder instalar la tubería principal de alcantarillado. Entonces encontramos zonas donde es demasiado húmedo, a profundidades de 2 metros, 3 metros. Entonces dice el contratista, yo necesito, para poder hacer este trabajo bien hecho, construir un filtro lateral paralelo a la tubería. Interventoría, colabóreme con esto. Interventoría llegan, evalúan, efectivamente, Interventoría da el visto bueno, manifiesta la situación y la eleva al contratante. El contratante da el visto bueno y se procede a ejecutar una obra complementaria que no estaba inicialmente contemplada dentro del contrato, pero que se le va a reconocer al contratista por aparte, pero sin evitar ese detrimento de tener esos imprevistos ya como caja menor del contratista y que de pronto no los utilice y finalmente le quede como una utilidad. Vamos al primer espacio de mensajes institucionales, luego regresamos y vamos a mirar cuál es el papel de las interventorías dentro de un proyecto de contratación. Perfecto. Portal Inmobiliario del Suroeste. Si necesitas vender, comprar o alquilar, contáctanos al 847-1616 o al 317-261-1777. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos nuevamente al programa En Derecho. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, En Derecho TV, al canal comunitario Amagá Televisión, o pueden escribir inquietudes, quejas, reclamos, todo lo que tenga que ver con la parte del tema que hoy estamos tratando, que son las contrataciones y sobre todo las megaobras que se hacen a través del gobierno nacional y departamental, obras civiles con el ingeniero Fernando Tangarife Betancourt, que nos acompaña en el día de hoy. Fernando, en el primer bloque estuvimos hablando sobre lo que es en sí un contrato de obra civil, todas las afectaciones que pueden haber y imprevistos que pueden resultar, que de hecho tienen que resultar y resultan, y que de pronto ya no hacen parte del monto total del contrato, lo que usted hablaba ahorita. Estuvimos hablando de la interventoría, que más adelantico miramos cuál es el papel fundamental de las interventorías y cómo se contrata la interventoría, de qué manera se contrata la interventoría y cuál es el costo y la función principal del interventor. Pero antes de que se me olvide, toda obra grande, bien sea pública o privada, inicia con algo que es fundamental, que aquí lo vimos ya cuando inició el proyecto en marzo, pero de que de pronto la gente no entendía por qué me están visitando, por qué entraron a mi casa, por qué me toman fotos,
porque le toma fotos a todas las piezas, a todas las casas, a todo. Eso se llama notificación a vecinos o acta de vecindad, ¿cierto? ¿Cuál es la función? ¿O cuál es la función? No. ¿Cuál sería el objeto, el objetivo? ¿Cuál es el objetivo dentro de una obra civil, Fernando? Usted como ingeniero, ¿cuál es el objeto de ese trabajo social o de esa acta de vecindad? Yo tengo que decirle a mi vecino qué voy a hacer para que él esté pendiente por si lo voy a afectar. Perfecto, León Fabio. Acta de vecindad, tema importantísimo para todo proyecto, sea proyecto público, proyecto privado. Cuando realizamos un proyecto, puede ser de mínima envergadura o de gran envergadura, siempre tendremos, o por lo general tendremos, unos vecinos que pudieran verse afectados en el proceso constructivo. ¿Qué pasa? Y esto para la comunidad es muy importante. Cuando lleguen a sus viviendas manifestando que desean hacer un acta de vecindad, primero verifiquen que sea una realidad, que el proyecto sí se vaya a ejecutar, que tenga todo el proceso legal respectivo y que la persona que va a ingresar a sus viviendas obviamente esté certificada y haga parte del equipo de la ejecución del proyecto. Pero cuando lleguen a manifestarle esto, ábrale las puertas con total tranquilidad, porque es muy importante para ustedes. Y le voy a explicar por qué. Yo tengo mi vivienda, que a todos nos duele nuestra casita, la pintamos, la adecuamos, la organizamos, enchapamos, ponemos una baldosa hermosa, muros en obra negra y con gran esfuerzo logramos revocar y pintar, y llega un proyecto vecino. Entonces estas personas llegan y le toman fotos a ustedes a todo, a los pisos, a las paredes, a los techos, a la fachada, al andén de su vivienda. ¿Por qué? Porque esto es tema importante. Cuando inicia el proyecto, si usted considera que por algún motivo una retroexcavadora pasó, una volqueta pasó, le afectó la fachada de su vivienda, o por afectaciones, por ejemplo, en un plan maestro de alcantarillado, afectan un acueducto y el sistema de acueducto empieza a descargar aguas en el punto, remoja el terreno, genera asentamientos diferenciales, entonces te afecta el piso y obviamente la baldosa que habías acabado de instalar. Esa es una prueba clara para que usted pueda acercarse a los encargados de la obra, ya sea los de la parte social básicamente, donde usted les va a decir: hágame un favor, necesito que me visiten mi vivienda para que observen las afectaciones que por el proceso constructivo se generaron. Lo que hacen ellos inmediatamente es verificar el acta de vivienda de su vivienda, el punto exacto donde se generó la afectación, y efectivamente encuentran que antes del proyecto estaba bueno y durante el proceso constructivo se presentó esa afectación, una fisura o X opción. Entonces, de inmediato, ya ellos deben de pasar el reporte para iniciar la gestión respectiva para resolver su problema. Problema que puede llegar al punto de desalojar la vivienda y buscar un lugar alterno, incluso hasta pagarle un arriendo mientras le solucionen el problema, o si verdaderamente es imposible, entonces ya buscan opciones alternas, pero obviamente todo enmarcado en el tema de que es la empresa contratista quien debe hacerse cargo de ello. Mirándolo desde el otro punto de vista, cuando una persona, que no faltan, de pronto un avivato, que diga: yo tengo esta casa con estas fisuras, voy a aprovechar para que ellos me la arreglen. Entonces dicen: venga, usted me la dañó. Entonces el contratista dice: no señor, vea, así estaba cuando empezamos. Qué pena, pero no es una afectación. Ahí es donde entonces es la inquietud de la comunidad, y es la sugerencia que desde acá le hacemos también a la comunidad, ingeniero, que permitan a los funcionarios encargados de hacer el levantamiento de las actas de vecindad o las visitas a las casas de los vecinos de futuramente afectados o posiblemente afectados, que permitan el ingreso para que hagan un registro real y directo del inmueble, y luego posteriormente se hará entonces la revisión a ver cómo ha quedado después de las obras. Pero negarse a esa visita
implicaría de hecho ya un problema, porque ya no podría, no tenía sustento jurídico ni legal para alegar que lo que le está ocurriendo sí es parte de la obra o fue una afectación subyacente a la obra, sino que usted no me dejó entrar siquiera, no sabemos cómo estaba su casa antes. Correcto. Lo otro, ingeniero, es en la parte de pólizas. Todo contrato tiene unas pólizas. La gente dice, bueno, hagan efectiva la póliza. Una póliza de cumplimiento. Esa póliza se contrata con una aseguradora, pues independiente, ¿y qué es lo que hace la póliza? En un contrato de obra, ingeniero. Lo que nos garantiza estas pólizas es, se acabó el recurso, la póliza lo cumple. Uh-huh. Dejaron el trabajo a medias, la póliza tiene por obligación que llegar a complementar el resto del proyecto para que sea una realidad. Terminó la obra y pasan un año, dos años, y encontramos que empiezan a verse afectaciones que en su momento fueron por el proceso constructivo. Por ejemplo, en alcantarillados, pavimentamos la cuadra, quedó todo listo, y a futuro observamos que el terreno empieza a fracturarse, la vía, el concreto. Hacen la excavación para observar cuál es el problema y resulta que una domiciliaria no se conectó al sistema colector o quedó mal conectada. Uh-huh. Quedó resumiendo aguas residuales sobre el terreno adyacente. ¿Qué pasa? Inmediatamente pólizas de garantía. ¿Para qué? Para que obliguen al contratista a realizar las labores respectivas para poder cumplir. Pero entonces muchos dicen, no, es que el contratista termina, se va y no lo volvemos a ver. Precisamente esas son las pólizas. ¿Sigue la póliza? La póliza es quien debe llegar a decir, esto lo organizamos. Pero ya la póliza hace, obviamente, las averiguaciones respectivas para ir hacia la empresa contratista y obligarlos o a hacerlo o a responder por los recursos que invirtieron para poderlo hacer, porque no podemos, se pueden encontrar afectaciones que son inmediata solución, que necesitamos resolver ya. Entonces no podemos esperar a encontrar a la empresa que realizó esta actividad o que al año o dos años esa empresa se disolvió. Ya no aparece. Desapareció. Entonces la póliza lo que permite es tranquilidad a la comunidad de que las obras necesarias para garantizar un adecuado servicio se van a cumplir, sea durante el proceso o después del proceso. Otro de los actores fundamentales, Fernando, es la interventoría. La gente pregunta, ¿y el interventor dónde está? ¿Y qué hace el interventor? ¿Qué es el interventor y cuál es el papel que juega dentro de la construcción de un proyecto de eso? O de cualquier obra que se inicie, sobre todo en la parte pública, porque en la parte privada también hay interventoría, pero en la parte pública, que es la que hoy nos trae a este programa, para decirle a la comunidad, ¿qué es un interventor? ¿Cuál es la función del interventor? ¿Y cuándo termina la tarea del interventor? Correcto. La interventoría inicia desde el mismo momento en el que inicia el proyecto. Incluso en el tema de las licitaciones públicas para un proyecto, inicialmente se realiza todo el tema de pliego de condiciones, oferentes, la empresa contratista que se haya a la que se le haya adjudicado el proyecto, debe esperar iniciar hasta tanto no se haga una nueva licitación para que haya otra empresa que sería la interventora, uh-huh, para que estén a la par en el proceso constructivo. Normalmente una interventoría puede estar entre el 10 o el 15% del valor total del contrato. Es por esto que tiene una responsabilidad enorme y a la cual se le debe exigir, me atrevería a decir que mucho más, a la misma empresa contratista. ¿Por qué? Ahora, ¿para qué llega una empresa interventora o la interventoría a un proyecto? Es importante entender que aunque una empresa constructora desee hacer cualquier proyecto en óptimas condiciones y en la mejor calidad, también tenemos que entender que tiene que haber alguien, una empresa, una persona natural que esté vigilando y que sea garante efectivamente de que todo lo que se está adelantando se haga bien hecho y basado básicamente en el contrato realizado antes de empezar. Y también es quien dice qué obras adicionales, como lo manifestábamos ahora, se pueden o no se pueden hacer. ¿Qué afectaciones son culpa del contratista
y cuáles son realmente necesarias para el tema de reconocerle a la empresa contratista esos recursos invertidos en temas que eran aparte del proceso inicial contratado. Entonces, importante por la empresa interventora, es garante de cada uno de los procesos que se vienen adelantando en el proceso constructivo. Es garante de que durante el proceso constructivo no se generen afectaciones a la comunidad vecina. Tercero, es garante, y también hay que decirlo, de que lo que el contratista realice externo al contrato se le reconozca siempre y cuando haya previa concertación entre contratista, contratante e interventoría. Entonces, nosotros en este proceso, en una interventoría, la comunidad, cuando encuentra que las cosas o no se están haciendo como se debe, o hay afectaciones externas a la comunidad, más que acercarse a la empresa contratista, es importante que se acerquen a la empresa interventora, porque finalmente es la empresa interventora quien les exige a los contratistas que deben hacer las cosas, que deben ejecutar el proyecto y el proceso de forma tal que no los afecte. Luego de este nuevo corte de mesa institucional, regresamos nuevamente, ingeniero, para que hablemos de eso, de ese modelo de contratación que hoy tenemos en el Plan Maestro de Alcantarillado, por ejemplo, de nuestro municipio, que es de 8.089 millones de pesos, hablando de lo que usted dice de más o menos un 10, pongámosle que el 10% sea para la interventoría, estamos hablando de un interventor que hoy tiene un contrato de 800 millones de pesos, casi 900 millones de pesos, y vamos a mirar cómo es la forma de pago a ese contrato, porque mucha gente dice, se van a acabar la plata, ya se acabó la plata, eso no va a rendir. ¿Cuál es la modalidad de contrato que hoy se establece en Colombia y específicamente en un Plan Maestro de Alcantarillado, nuestro municipio de Amagá, y para mirar hasta qué punto le damos esa tranquilidad a los usuarios, vecinos, que en este caso los vecinos, cuando hablábamos de las actas de vecindad, y usted hablaba ahorita de pronto de un proyecto local, de un edificio que yo voy a hacer acá, y mis vecinos van a ser 3 o 4 colindantes, pero en este caso un proyecto de estos, tenemos que los vecinos somos todos, los 10 o 15 mil habitantes de la zona urbana de nuestro municipio, todos somos vecinos y por ende todos somos sujetos a esa notificación y a esa visita. Entonces, ¿cómo y de qué manera el gobierno nacional a través de Findeter está pagando o va a pagarle acá al contratista según el avance de obra? Usted nos hablará ahorita como ingeniero que es un avance de obra, cómo se cobra y quién lo autoriza. Vamos a este corte de mensaje y regresamos con el ingeniero Fernando Tangarijo de Tancur. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Regresamos al programa En Derecho desde el canal comunitario Amagá Televisión, gracias al auspicio de la empresa Imagen Digital en el municipio de Caldas, que nos auspicia este programa y estos espacios de interacción con la comunidad y con nuestros televidentes, igualmente al portal inmobiliario del suroeste y a la abogada Olga Lucía Monsalve en nuestro municipio de Amagá. Si hablábamos antes de salir al corte, ingeniero, de la forma de pago, y en la comunidad se siente que la gente dice, se va a acabar la plata, es posible que se acabe el tiempo, porque eso tiene un tiempo, hablemos entonces ahorita de lo que son los contratos, están definidos en cantidad de plata y en cantidad de tiempo para la ejecución, que son inclusive flexibles, que pueden darse flexibilidad, porque nadie está
exento de unos inconvenientes o desastres o problemas que por fuerza mayor se tengan que superar. De hecho, creo que el municipio de Titiribí ya como año y medio, casi dos años, en un plan maestro que era para un año apenas, ¿cierto? Y en la mayoría de los municipios que se ejecutan los planes maestros, siempre se están viendo prolongados los plazos en la ejecución manual dinero. Veíamos ahorita, como usted nos decía, dentro de los nuevos modelos de contratación, la interventoría puede de pronto autorizar unos pagos adicionales y entonces en plata el contrato inicial puede verse modificado con un otro sí o con otras adiciones no previstas. ¿Cómo se ejecutan hoy esos proyectos, esos megaproyectos, ingeniero, cuando se habla de obra contratada? Entonces a uno le dice, se va a acabar la plata, y dice, no, es que eso es obra contratada. Y yo decía, pero ¿qué es obra contratada? Perfecto. Inicialmente se pactaba con el contratista un avance. Anticipo. Un anticipo. Pero este famoso anticipo muchas veces podía ser del 30 y del 40%. Ajá. Y oh sorpresa, sin empezar, ya la empresa desaparecía. Entonces, ¿quién recupera estos recursos? ¿Y quién los terminaba perdiendo? La comunidad. Ajá. Entonces, el gobierno dice, paremos. De la misma manera que hablábamos ahora, que eliminan el imprevisto del AIU y solamente dejan administración y utilidad, también hay otra modificación que es muy importante. Entonces dicen, uno, vamos a seguir contratando con personas naturales o jurídicas que tengan capacidad económica, solvencia económica. No le voy a dar plata. ¿Para qué? Usted se lo ganó, usted arranque. ¿Y cómo le desembolso? A medida que vaya ejecutando el proyecto. Entonces, en este punto es importante y retomamos el tema de las interventorías. ¿Por qué es importante la interventoría? ¿Y por qué es importante este tipo de contratación por obra ejecutada? Porque, primero, estamos evitando que de entrada el que pierde es la comunidad, finalmente, desde el gobierno local, departamental o nacional. Pero finalmente es la comunidad porque son nuestros recursos. Entonces, ahí empezamos a controlar que no se pierda la plata. Segundo, la interventoría, papel fundamental en este nuevo tipo de contratos. ¿Por qué? Porque la interventoría empieza a evaluar el avance del proyecto, el avance de la obra. Y en el proceso hay algo que se llama actas de avance. Estas actas de avance lo que permiten es mirar qué porcentaje llevamos avanzado en la obra, pero también mirar uno por uno cada uno de los ítems que tiene el proyecto o el contrato, donde dice, si tenemos un ejemplo, 7.000 metros de redes para instalar, entonces a la fecha, llámese un mes, dos meses, tres meses, como esté pactado el contrato, entonces analizamos si hay 8.000 metros de redes, pero no lleva sino 1.000, entonces te vamos a pagar los 1.000 metros que llevas instalado. ¿Qué nos permite esto? Que la comunidad no va a perder un peso, que el gobierno no va a perder un peso y que todo lo que se presente lo va a tener que asumir el contratista. Entonces genera, uno, mayor responsabilidad por la empresa contratista. Dos, mayor responsabilidad por la empresa interventora. Tres, que me perdonan la expresión, pero para que la comunidad la entienda, estamos con ellos, que no aparezca cualquier pelagato a querer hacer un proyecto de gran envergadura y después diga no tengo plata y finalmente los que pierden son la comunidad por la falta de recursos, porque se pierden y por la afectación social. Porque en un tema como el plan maestro de alcantarillado, observamos que iniciamos a construir una vía. Todo el mundo dice, yo prefiero aguantarme 8 días, 15 días, un mes, con mi cuadra afectada totalmente, sin poder guardar mi carro, o si lo tengo guardado, sin poderlo sacar del parqueadero. ¿Cómo está ocurriendo? Pero por lo menos yo sé que dentro de 20 días, un mes, mi cuadra va a estar excelente, como les decía, mejorando la calidad de vida de la comunidad. Cuando usted habla ahorita, Fernando, del el valor contratado por metro lineal, por ejemplo, un ejemplo, no sé cómo estará contratado en este del municipio de Amagá, pero es un ejemplo que aplica para todos los municipios que tengan esos megacontratos de planes maestros. Si yo contraté
metro lineal de tubería a tanta cantidad de plata. Ahí está incluida la excavación, la conexión, la tubería en sí y el llenado nuevamente de la brecha y la compactación. Es decir, que la comunidad en estos momentos cuando dice, hombre, es que esta calle la han abierto 5 o 6 veces para ese tubo porque les quedó malo, porque le faltó una domiciliaria, porque no le quedó con buena pendiente, no se preocupe que no les van a pagar tantas veces la hayan abierto, sino una sola vez. Todo parte desde el análisis de precios unitarios, el APU. Eso. Este APU lo que te permite es, voy a hacerlo enfocado al plan maestro de alcantarillado. Nosotros necesitamos reponer un alcantarillado. Entonces vamos a hacer el proceso paso a paso. Primero, romper la vía. Segundo, excavar hasta el punto donde se va a instalar la tubería. Tercero, instalar la tubería. Cuarto, instalar las acometidas, las domiciliarias. Quinto, tapar, llenar con la tierra. Sexto, construir las cajas de registro para cada una de las domiciliarias. Claro. Séptimo, pavimentar nuevamente o el parcheo del tramo que se está excavando. Resanar lo que se abrió. Entonces, en cada uno, que también hay que analizar porque puede variar en los diferentes contratos, puede variar dependiendo del tipo de topografía que nos encontremos. Entonces, nos dicen, te vamos a pagar en APU la instalación de la tubería, por aparte de la instalación de las domiciliarias. Ajá. Y por aparte de la pavimentación o el reparcheo. Entonces, para cada uno decimos, hablemos del reparcheo. Tengo el terreno listo, compactado. Entonces, como voy a aplicar el concreto, en el APU uno dice, necesito una concretadora, necesito tantos operarios para un metro lineal, porque ya se habla de que es de 80 centímetros el ancho o 90 o metro. 70 creo que está. Dependiendo del tipo de terreno que encontremos. Todo este APU, análisis precio unitario, nos dice que para yo construir un metro lineal de reparcheo, me gasto tanta cantidad, por todo, por material, por maquinaria, por equipos y por mano de obra. Ajá. Esto es un valor total por metro lineal. A este metro lineal, ahí es donde entraba inicialmente el AIU, Administración Imprevistos Utilidad. Hoy no tenemos el imprevisto, entonces administración y utilidad. Se le adiciona como un porcentaje a ese valor. La utilidad. Ahí entra la interventoría. Uno, verifica que está bien hecho. Después de verificar que está bien hecho, chulean en acta de avance, entonces dicen, tantos metros se construyeron, paguen tantos metros. Pero también puede pasar algo, que digan, ese concreto no es el óptimo para lo que se contrató. Me hace un favor, demuele ese concreto y me vuelve a hacer ese mismo proceso. Igual puede pasar con las cajas de registro. Lo mismo, con todo. Cajas de registro, instalación sumideros. De tuberías, sumideros. Las tuberías puede que no tengan la pendiente óptima, entonces les toca volver a excavar, sacar la tubería, y volver a excavar más bajo de la tubería si no aplica con las pendientes óptimas y con los niveles. Topografía, medición, puesta nuevamente tubería, vuelva y tape con tierra, vuelva y compacte. Y, entonces, ¿y eso todo imprevistos? Esto, todo eso no son imprevistos exactamente, porque es mala ejecución de la empresa contratista. ¿Qué le dice la interventoría? Yo te pagué para que me hagas este tramo y me lo hagas bien hecho. Cuando lo haces mal, te toca cumplir a vos con todos esos excedentes en el tema constructivo. ¿Quién pierde finalmente? La empresa. Si una cuadra normalmente en un municipio, llámese Amalá en este caso, son cuadras de 80 centímetros de longitud, de 80 metros de longitud, perdón. Entonces, ya la interventoría sabe que paga 80 metros lineales de instalación de la tubería o la red principal, que son 60 domiciliarias. Ya la interventoría sabe que paga por 60 acometidas, 60 cajas de registro y pare de contar. Cuando lo hacen malo, el contratista es quien asume los costos y esto es lo que nos permite darle la tranquilidad a la comunidad de que por lo menos en el tema de recurso la plata alcanza en este nuevo proceso constructivo.
que cuando se presentan los imprevistos pueden decir, no va a alcanzar, claro, porque son temas que no estaban contemplados dentro de ese primer costo inicial, pero que se buscan los recursos para adicionarlos y poder realizar labores alternas que sean óptimas para el funcionamiento del proyecto que se está ejecutando. Regresamos en breve con el ingeniero Fernando Tangarife Betancourt y este en su programa En Derecho. Portal Inmobiliario del Suroeste. Si necesitas vender, comprar o alquilar, contáctanos al 847-1616 o al 317-261-1777. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Le recordamos a nuestra comunidad que hoy en Derecho tenemos al invitado ingeniero Fernando Tangarife Betancourt, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es fundamental escuchar a la comunidad allá en el campo. Ustedes como ingenieros se encuentran a cada rato que ustedes van a levantar una obra y encuentran a que todos los vecinos le van a decir, ojo que por aquí pasa esta agüita, ojo que por aquí se secó esto, ojo que aquí hay una piedrita, no me vaya a tocar ese tubo que por aquí pasa el gas. O sea, ustedes en el campo encuentran otra cosa totalmente distinta como ingenieros, Fernando. Escuchar a la comunidad es fundamental y no la controversia de que el casquito blanco, que es que el ingenierito, no, es escuchar a todos. Tuvimos una experiencia muy bonita en estos días, ingeniero, en Guaymaral, donde el ingeniero residente de la obra que está construyendo aquella escuela de Guaymaral nos decía, es que yo aquí aprendo del oficial, aprendo del maestro de obra, aprendo del obrero. Mire, qué belleza que aquí los ingenieros también tuvieran en cuenta a las comunidades. Cuando la señor de 80, 100 años le dice, vea, es que este tubito por aquí lo metieron hace 40 años y está guardable por aquí. Escucharlo, porque no tenemos planos, porque la máquina está llegando a excavar y está llevando redes que se encuentran por todos lados. Entonces, escuchar a la comunidad es fundamental. Dentro de ese proceso de participación ciudadana y participación comunitaria, la ley estableció las veedurías ciudadanas. ¿Qué es la veeduría ciudadana? Si se hace para cada proyecto y quiénes pueden conformar la veeduría ciudadana, o todos los colombianos, todos los ciudadanos, todos los vecinos somos una veeduría. En el tema, León Fabio, de las veedurías, yo siempre lo he visualizado como la voz de los que no tienen voz. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque usted muy bien lo acaba de decir, toda la comunidad puede ser veedora, claro que sí, pero necesitamos unos conductos regulares para poder que ese ejercicio de veeduría que hace la comunidad sea de una forma correcta, de una forma organizada, para que realmente no entremos a chocar, claro, con quienes están realizando las labores y quienes tienen que vigilar, sino que podamos aportar. Es por esto que una veeduría la puede conformar cualquier miembro de la comunidad, cualquier grupo conformado de la comunidad. Se inscriben en la personería municipal, quien les da el visto bueno, quien los avala, y tienen contacto directo con la administración, con la empresa contratista, con la empresa interventora y con la administración municipal dentro de los comités de obra, que es muy importante. La empresa contratista, si fuera realmente juiciosa, cualquier empresa contratista tendría prioridades con estas veedurías. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos están diciendo qué nos preocupa, son ellos los que finalmente van a la comunidad a decirle, ese problema que teníamos o que creíamos que era un problema, ya la interventoría o la empresa contratista me lo resolvió. Uh-huh. Y los equivocados éramos nosotros. Realmente ahí lo que van a hacer es esto, 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 esto y esto. Entonces, amigos, vecinos, comunidad, quedémonos tranquilos que lo van a hacer bien hecho.
o por el contrario, para generar un mejor ambiente en el sector aledaño al proyecto. Llega la veeduría y manifiesta una queja de algo que ni la interventoría ni la empresa contratista sabían o habían caído en cuenta, y le dicen: excelente, muchas gracias, eso será tenido en cuenta y te llamaremos en el momento oportuno para que puedas evidenciar que realmente lo que ustedes nos manifiestan se va a contemplar. Eso queda mayor calidad, uno, en el proyecto, porque es la comunidad de la zona quien conoce la zona. Segundo, mayor armonía entre todos los entes participantes del proyecto. Y tercero, un ambiente en la comunidad que permite dar a entender que están haciendo las cosas bien y que la comunidad les importa, para que la finalidad del proyecto, vuelvo y reitero con la frase que más me encanta a mí, sea redundar en la calidad de vida de la comunidad. Y ese veedor y esa veeduría, que pueden ser varias personas, que como lo dijiste ahora, se inscribirán ante la personería como un grupo significativo de ciudadanos que van a elegir un líder o varios representantes, no necesariamente tienen que ser un profesional experto en el ramo, no tiene que ser un ingeniero civil para el plan maestro de acueducto o alcantarillado, simplemente diría yo que es una persona que tenga una cualidad muy importante, saber escuchar a sus vecinos para canalizar esas inquietudes y llevarla ante el interventor y el constructor. Y no es el que más pelee, simplemente el que más escuche, el que más sepa transmitir y el que más esté con disponibilidad de tiempo, porque tiene que participar de pronto en algunas reuniones, de pronto en algunos comités, de pronto pues tiene que estar visitando obras, visitando sectores, frentes de trabajo. Entonces es una persona que tenga disponibilidad de tiempo, capacidad de escucha, capacidad de transmitir y que trate de conciliar. Yo diría que la cabeza fundamental de una veeduría debe estar representada por un líder de la comunidad. Pero ese líder, usted lo manifestaba muy bien, señor León Fabio, ese líder debe tener algo importante: tiempo. Tiempo. Segundo, debe ser una persona muy juiciosa. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que sentarse, leer el contrato, saber de qué están hablando. Sí, es lo que voy a avisar. Si yo no soy ingeniero, como usted lo decía, no conozco nada del proceso constructivo. A medida que yo avanzo e indago, puedo encontrar y puedo conocer y puedo aprender para poder ir a verificar y a exigir. Pero me tengo que asesorar muy bien. ¿A partir de qué? Del mismo contrato. Tener contacto constante con la interventoría y la empresa constructora. Uh-huh. Y algo muy importante, y este es un programa que se llama En Derecho, que es en beneficio de todos. Tiene que ser una persona que tenga cero contacto con el tema político municipal. ¿Por qué? Porque si el proyecto no se está haciendo de la manera correcta, yo no puedo simplemente, por taparle a una administración, decir que las cosas están bien, para que en un futuro encontremos problemas y nos afecte a todos. Pero en el momento, cuidarle la espalda a los encargados de la obra o a una administración local, departamental o nacional de turno. Entonces, importantísimo que esas veedurías sean juiciosas y que sean hechas por personas que de corazón lo deseen hacer y que les duela al pueblo, que les duela a la comunidad, para que realmente tengamos a futuro un proyecto en óptimas condiciones. Usted lo decía ahorita, Fernando, y este programa se llama En Derecho, y me hubiera gustado mucho haber tenido un enfoque diferente de la parte técnica, de la parte de las inquietudes de la comunidad, desde la parte de la visión como profesional en la ingeniería civil, que sos vos, Fernando, de muchas inquietudes que tiene la comunidad, pero no podíamos desviarlo hacia esa parte porque perdería pues la esencia del programa, que es En Derecho. Y en este momento hemos hecho un estudio con la comunidad, diríamos que una experiencia importante, enfocado en el derecho del ciudadano, en el derecho que tienen las comunidades de saber qué se le está haciendo a su cuadra, a su vecino, a su sector, a su municipio, a su vereda, cómo podemos nosotros intervenir desde el ciudadano, desde el constituyente primario que es el pueblo. Podemos exigir que no se pierdan los recursos, que se hagan las obras bien hechas. Importante hoy, ingeniero, que usted, abandonando un poco esa visión y ese conocimiento de la parte de la ingeniería, que sería lo ideal, hoy usted nos habla de todos esos derechos, de toda la parte contractual, de muchas cosas que desconocíamos y que aprendemos cada día más,
Para terminar y agradeciendo su participación y que haya acogido la invitación que le hice a participar hoy en este programa, que es fundamental por la obra que se está desarrollando en nuestro municipio y que se desarrolla en Titiribí y en muchos de los municipios Támesis y en muchos municipios del área del suroeste que hoy tenemos cobertura en Redes Sur. Agradeciendo esa invitación que usted hoy nos hace, nos acata y que hoy estuvo con nosotros disponiendo de su tiempo para compartir con la comunidad de ingenieros, es el mensaje último para la comunidad, el parte de tranquilidad a nuestra comunidad y a la comunidad de los municipios donde se ejecuten estos megaproyectos, que si se siguen estos pasos que hoy hemos visto dentro del programa, se puede llegar a un final feliz que es el bienestar de todos los ciudadanos. Bueno, por último, agradeciendo su invitación a la comunidad, todo proyecto público es en beneficio de ustedes. Finalmente los recursos son de ustedes y a ustedes deben llegar en todo tipo de proyectos que mejoren la calidad de vida de todos. Importante, uno, cuando se presente alguna inconformidad, más que pelear con la empresa contratista o con la interventoría, es buscar los mecanismos óptimos para generar armonía y para generar calidad en el proceso constructivo. Entonces, tratemos de evitar al máximo llegar de manera directa a afectar incluso al mismo obrero. Al obrero. Porque es finalmente quien tiene en sus manos la herramienta para hacerte el trabajo, bien o mal hecho. Trabajemos entre todos y tengamos parte de tranquilidad. Hoy en día, en la forma en que el gobierno nacional, departamental y local vienen adelantando todos los procesos constructivos y todos los contratos, creería yo que pocas veces vamos a escuchar esa frase lamentable que es se perdió la plata. La forma en que se viene adelantando es una forma correcta, es una forma óptima para cuidar los recursos de la comunidad. Eso sí, con una interventoría juiciosa que permita que el contratista realice unas actividades correctas para generar la menor afectación social a la comunidad donde se intervienen los proyectos. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. A los televidentes, muchas gracias por permitir entrar hasta sus hogares y compartir con ustedes todas estas inquietudes. Y en derechos, porque el lema de este programa es que los derechos hay que aprender a conocerlos para poder saber reclamarlos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.